Buenos días, ¿qué tal? Cómo están mi linda gente? Vamos a tratar de hacer un video con David de la Loba, mi nieto, lo que todos pedían, lo que todos estaban esperando. Aquí está, se cumplió, señores, así es de que a darle like. Voy a tratar de ponerme la par de él para platicar. Qué bueno, que nos acompañe. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos con Davidcito. Un gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Davidcito? ¿Cómo está todo? Pues todo bien aquí, disfrutando del gran ambiente al que me han traído la playa aquí en el mero Puerto de la Libertad. Súper hermosa. Ustedes pueden observar el panorama, está súper lindo. Y pues nada, como ustedes lo pidieron, aquí con mi abuelo, colaborando para poder darles lo que ustedes quieren. Y pues nada, mi gente, ya traíamos pensado esto de muy antes y pues espero que les guste. Y nada, pues vamos a seguir con más aquí. La gente dice, no es mentira, fíjate, igual al abuelo, el nieto, bien guapo, dice. Oh, bueno, gracias por esos halagos. Yo no me considero guapo, Davidito está guapo porque está joven. Pero me dicen por ahí, si hubieras andado en YouTube unos de 30 años o de 35, tal vez la hubieras pegado más, me dicen algunos. Bueno, tal vez, ¿verdad? Ahí depende. Depende, porque vos tenés carisma y también forma para hablar. Ajá. Entonces, eso te ayuda bastante ahorita. Sí. Ya no digamos cayendo bien con las muchachas. Sobre todo, no, mira, uno puede ser esto, lo otro, pero lo mejor es ser honrado, ¿no crees? Sí. Tratar de ser lo mejor que uno pueda, tratar de cumplir con lo que el suscriptor te pide. Así es de que, bueno, vamos a comenzar. Davidcito, yo quisiera que me contaras algo con respecto a cuando estabas pequeño. Bueno, empecemos a hablar cuando llegaste a la casa. Oh, cuando llegué. Ajá, cuando llegaste a mi casa. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí antes de eso? Ah, vale. Bueno, yo cuando estaba muy pequeño, yo me considero una persona bastante rebelde. Creo que hasta el momento todavía lo sigo siendo. Soy una persona de carácter bastante fuerte también. Que eso me hace como querer ser yo y no seguir ni acatar órdenes de nadie más. Entonces es como que soy bien, así mi carácter ya es bien temperamental. Sí. Por ejemplo, siempre hacía lo que yo quería. Hubo una vez que mi bisabuela me dijo, hey, no salgas a la calle. Vine, me salí, pues, por no hacer caso me corté el pie. No cortaba, tengo una gran rajadura. O sea que, aquí, que vos brincaste, estaba un tronco, algo así, me acuerdo. No. Eran unas gradas, me agarré de las gradas y sin querer me caí, me chollé y me rajé. ¿En la misma filo de la grada? No, era un whister. Ah, ¿verdad? Una botella quebrada ahí. Ajá, un culito de una botella, ahí me pasé llevando caballo. Fue como que, no manches. La siguiente vez fue cuando me dijeron, no vayas a salir que están poniendo polines. Y yo salgo metido a ver y me cae el polín en la nariz. Aquí tengo una cicatriz todavía donde tengo la marca del polín que me quebró, me fracturó. Y la mala suerte que te dijeron, no salgas. Y salí. Por favor, no salgas porque están trabajando. Ajá. Y vos dijiste, voy a probar. Saliste solo que se destrabara el polín. Ay, que me cayera el polín. Yo creo que le dijiste una mala malcriadez a tu abuela. Ya lo hizo de hecho. Ajá. Y no. De haber dicho después, ya ves, por haberme dicho así. Ay, no. Ese entonces quedé inconsciente. Sí, quedé inconsciente, vale. Como de medio desmayado y pues... Anarte, que no te sacó los ojos esa cosa. O no, es pues, peligroso, ¿va? Sí. Te hubiera dado el cabal en los ojos. No, te digo que... Quizás no. La nariz te protegió los ojos. La nariz me protegió los ojos. Ajá, cabal. Porque fue lo primero que agarró el colín y lo primero fue la nariz. Ajá. Vaya, pero entonces tu abuelita dijo, no, ya no lo aguanto. Ella no dijo que ya no podía lidiar conmigo porque yo era muy desobediente. Y mucho me le salía a la calle, era bastante vago. Ajá. Entonces llegó un momento de ella que sí. Me llegó encadenada. Ah, permitime, quiero ver cómo está la cámara, cómo nos hemos acercado. Vale. Pero aquí quédate. No sé si nos está agarrando hasta aquí. Vamos a hacerlo un poquito más acá. ¿Ahí estamos? Hoy sí. Ok, pues sí. Vale, entonces hubo un momento en que me llegó a encadenar. Porque ya no me aguantaba y aún así me la escapaba, me zafaba la cadena, no me acuerdo ni cómo me zafaba la cadena.
Sí, me escapaba. O sea, que te amarraron, llegaste sí, al colmo de que te encadenaron. Que me encadenaron. Y pues nada, aún así me le escapaba. Bueno, pero no me quejo de nada porque yo sé que lo hacía ya por un bien y por cuidarme. Era apenas un niño de 6 años cuando usted tenía 7 años. Al final ella decidió decirle a mi verdadera mamá que consiguiera contacto con usted para que me llevaran donde usted. Ahí fue donde usted entró y aceptó el cargo mío. Sí. Mi bisabuela me llevó hacia donde él. Él me brindó el apoyo de primero a sexto grado. Estuve ahí estudiando. ¿Te acordás que te enseñamos el abecedario? A leer y todo eso. A leer en la Biblia. Ajá, a leer fue en la Biblia. Cabal. Cuando aprendí a leer, yo aprendí a leer ahí leyendo los proverbios del 1. Cada día era un proverbio, del primero al 31. Todos los días leí un proverbio. A tu hermana también, ¿verdad? A mi hermana ajá, también. Ajá, sí, aprendieron a leer y escribir acá los muchachos. Mira, yo sé de que esa etapa fue dura, porque como vos mismo decís, eras tremendo, eras súper tremendo. Entonces yo tenía que ser duro con ustedes, ¿verdad? Y yo sé que los castigábamos fuertemente, pero a la larga eso les ayudó para que no estén perdidos, ¿no crees? Para que no... Bueno, pero hablando de todo eso, creo que de todos entre así, de los que quizás no le dieron probabilidades, yo me considero que he hecho mucho más que de lo que ustedes pensaban. Ah, sí, claro. Yo me considero en eso. No, porque hubo un momento donde muchos llegaron a pensar de que yo iba a terminar en la calle cuando yo... Porque hubo un momento que sí me fui a la calle, sí lo acepto. Me fui a vender al mercado, me junté con gente completamente de otro mundo y me enseñaron nuevas cosas. Pero también está en vos escoger si querés quedarte a eso o querés continuar. Yo quise continuar, me metí a un isla. Y o sea, vos pediste parte, eso. Entonces no. Eso fue bueno. Cuando yo me fui de la casa donde mi abuela, yo busqué irme para un isla. Me fui a la Junta de Protección de Santa Tecla, al CONA, ahí en la casa Lirola. Sí. Me entregué yo y le dije, o sea, yo necesito su apoyo. Mi familia no me lo ha dado, entonces necesito yo que alguien me brinde ese apoyo. Entonces vine yo y me llevaron a un centro de protección. De ahí saqué hasta noveno grado, tenía hasta sexto. Ahí hice hasta noveno, hice 3 años. Salí súper bien, creo que con bastante ganas de echarle ganas. Vaya David, va, pero a todo esto, sinceramente, David, cuando yo estaba conmigo ahí, yo luché, sabía de tus preferencias. No importa si hablamos de eso, no te molesta, va. Sabía, pero no lo aceptaba, ¿me entendés? Yo no lo aceptaba. Entonces el profesor me decía, David, esto, pero yo le decía, ay, hijo, no hay cómo hacer. Tratémoslo fuerte, me decía. Tratémoslo duro. Sinceramente, me digo, tratémoslo duro. Vamos a tratar de ver si logramos cambiarlo. Bueno, para decirles que una vez me dijo el profesor, yo creo que David lo hemos tratado tan, o lo han tratado tan fuerte que ahora hasta se ha pasado. A todas las bichas quieren andar tocándome. Y es que mira, yo tenía problemas con los dos, que a cada rato te tenía que ir, quizás hasta 2 veces por semana tenía que ir a la escuela porque me llamaban, pues porque ellos se portaban así, ¿te acordás una vez que le dijiste a tu hermana, o ella te dijo, hermano, David, subí? Llevaba la cucucha y le fue a reventar toda la cara, no pobre. Pero es que David se agachó. Me agaché, mi hermana se fue para el frente. Pero ella se subió aquí. Ajá. Cuando vos te quisiste levantar, ella se fue así. Cayó con, miren, así le quedó la cara a la pobre cipota. Y a mí me decían que yo la había cachimbeado y que me querían hasta investigar y todo. Entonces, terrible, pero eran travesuras, ¿verdad? Sí. Eran desobediencias. Porque te acordás cuando, no sé si ahí fue que ustedes me dijeron que en un microbús iban y se cayeron o algo así, porque el del microbús, no fue así lo que me llegaron diciendo. Que yo no sabía lo que había pasado. Ah, no, que nos habíamos ido detrás de un carro. Ajá. Un pickup. Y que el pickup te agarró con todo y nosotros nos tiramos y la Fátima se quebró la cara. Ajá, algo así fue. Y yo quise ir a buscar a esa persona y le quise reclamar.
y me decían, bueno, siempre pasaban cosas así. Yo iba a reclamar y me decían, ¿cómo? No sabemos de qué está hablando, no sabemos. Me hacían quedar mal. Vaya, vaya, me decía, vaya a reclamar. Y yo llegaba donde la persona decía, y no sabían de qué estábamos hablando. ¿Por qué? Porque eran travesuras de ellos. Bueno, pero es un momento. Pero mi abuelo bien mandado iba a rapita a hacer eso. Ajá, entonces eso me obligaba a ser duros con ellos, ¿verdad? Pero, como te digo, vaya, esos brazotes que tiene David y esa fuerza, parte de ella es por los castigos que le dábamos. Sí, miren, fíjense que yo, a pesar de que yo sí tengo mi orientación sexual, porque yo sí acepto que soy gay. Ah, esa parte, ajá, esa parte. A pesar de que soy gay, tengo mi lado bien varonil y a la hora de reventarme la tropa con cualquier bicho, yo me doy en la madre con cualquier bicho porque vengo de un isla donde conviví solo con hombres, vengo de ser tratado como un hombre, porque yo soy hombre y me considero un hombre, jamás me quiero comparar a una mujer porque yo sé que no lo soy. A mí Dios me trajo con genitales de género masculino, por lo tanto yo soy masculino, que mi orientación sexual sea diferente, que mi atracción hacia mi mismo género es otra, o sea, es muy distinto, pero no soy chica. Vaya, ajá, vaya David, pero ¿llegaste ya así con esa preferencia a la casa donde mí? ¿O allí te hiciste así? Y trataba, pero vos tratabas de no mostrarme esa preferencia, ¿verdad? Porque ya me conocías. No, porque yo te conocía. Y además yo pensé, en momentos no sé si era pensar correcto, pero sí te noté bien machista, porque me decías, yo no estoy criando culero, güey. Entonces yo obviamente yo trataba de esconderme siempre, aparentar algo que prácticamente pero no llegaste era. Así a la casa, ya con esa preferencia. Yo sí, yo ya había sufrido un abuso sexual de parte de mi tío Giovanni. Ajá. Del hermano de mi mamá. Sí. Yo había sufrido abuso sexual, eso es algo que nunca lo había dicho y no lo había. Y sin embargo yo sané desde hace un montón, ya eso ya lo curé. Ajá. Ahora me considero una persona que ya lo digo con fuerza y digo, o sea, literalmente, un abuso, estaba pequeño, nadie se preocupó por mí, a pesar de que... O sea, sabían y no querían hacer bulla. Supo. Una persona supo nada más y no dijo nada, solo lo quiso fue pegarnos a los dos, pero no hicimos. Ajá. Entonces, ahí fue donde yo quedé con un poco de resentimiento, pero sí, ya sabía que me traían los chicos. Desde pequeño sabía que me traían los chicos. Fíjate, David. A mí me traen las dos cosas, me traen las chicas y los chicos. Fíjate, David, que te fuiste de la casa y yo no aceptaba eso nunca. Saliste, imagínate, saliste por primera vez del Isna, ¿sí? El Isna. Ok, saliste del Isna y yo no sabía todavía. O sea, no lo aceptaba. Sabía por dentro, pero no lo aceptaba. Entonces, ahí te pregunté, estabas con la cipota, ¿verdad? ¿Te acordás? Ahí en Metrocentro. Entonces te pregunté y yo creo que como que me dijiste que sí, ¿verdad? Algo así por ahí. Ajá, o me ibas a contar esa historia, me dijiste. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que para esos días yo tenía planes con David para poder seguir con este es que nosotros desde este inicio equipo. Íbamos a hacer un equipo. Ajá. Ya era como un plan de que íbamos a hacerlo juntos y pues se nos fue abajo todo. Porque ajá, de ahí, o sea, yo hubo un tiempo que sí me escapé del Isna, fue para cuando grabamos los videos. Eso y es ahí lo que me volvieron a jalar para el Isna y ya no tuve comunicación con eso, es lo que después que volví a salir. Ajá. ¿Pero cuántos años tenías? Cuando yo me escapé del Isna tenía 16. Ajá. Que fue cuando grabamos el video. Cabal. Y ahí ya cuando volví a salir fue hasta los 18. Pero yo pensé que ya ahí ya andabas libre en esos días, ya había salido. No, yo pero me no quería contar. No, eso no lo iba a contar porque ajá, era obvio que me iban a andar buscando, como me buscaron y me encontraron, ajá, y me volvieron. Vaya, a vivir. David andaba tranquilo, se vino para Zaragoza con su tía, su abuelita. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, pero su otra, por parte de papá. No, por parte de mamá, con mi bisabuela pidió la vacación. No, pero yo me acuerdo que, vaya, vos saliste de la casa de tu abuelita por parte de papá y fuiste para arriba a buscar a tu abuelita por parte de mamá, que es de parte de la Lupe, bro. Ajá. Entonces, allá te estaban esperando, ¿así fue? No. La policía para llevarte de nuevo. Vaya, ajá. Ahí en la casa de mi abuelita, de mi materna, me estaban esperando. Así es. Yo me resentí bastante con mi bisabuela en ese momento porque yo dije, qué mala onda que ustedes mismos me hayan puesto en mal de que
Ella sabía que en algún momento yo iba a llegar ahí, entonces era obvio que ahí se iban a mantener para que yo... O sea, que ella para fue la solo que, casarme. La no que sé llamó, si digamos, ella... dio información. O sea, pero es obvio que iba a tener que dar información porque le han de haber dicho, no, pues si sí. me pasa algo, usted es la responsable, claro. Por ser que un menor de edad, y porque aquello, en ese instante, el Lisa tenía mis cargos. Pero a la larga quizás te hizo un bien porque no era el momento no adecuado el momento para que salieras. Sí. Y andabas descontrolado en esos sí, días. Sí, andaba bien descontrolado. ¿Verdad? Sí. Ajá, ya. Y... vaya, el problema es, la cosa es que tuvo que esperarse un año o dos años más después de ese día. Un año y medio. Año y medio más tuvimos que esperar y nosotros sin podernos comunicar con él. Entonces, hasta que salió. Cuando David salió, allá al año y medio, nos volvimos a encontrar. ¿Verdad, David? Fue cuando te dije, vamos a la plaza. Aunque vos ya habías ido a bailar, solo a bailar, ¿verdad? Ya había ido antes, ya había bailado con Yajaira. Ajá, pero no había habido tanta fama todavía. No, porque llegué como un visitante. Normal, ajá. Vaya, cuando fuiste conmigo, fue ya el día... con ganas de... Ajá, fue el día que pegaste, el día que llegaste, bailaste con Corcholata y ganaste un reto ahí y le diste la mitad a Corcholata. Ahí te empezaste a ganar a la gente, ¿me entendés? No, miren, a mí eso siempre me ha gustado compartir. Cuando yo tengo, me gusta compartir, aunque me digan, vos sos bien pasmado porque no guardas para vos. O sea, literalmente Dios bendice y eso sí siempre me ha llegado. Yo sé que en algún momento yo voy a ser el que va a necesitar y más de alguno de esos a los que yo le he compartido va a estar ahí para dármelo. Yo sé que no todos son así. No, pero eso pero va a haber alguno que se le va a meter el corazón y va a venir y me va a decir, toma. Fíjate que desde ese momento, David, no me lo vas a creer, desde ese momento se empezó a dar eso de que el que ganaba le daba algo la mitad al otro, al que había perdido. Sí. Desde ese momento se empezó a dar eso. Así de que vos lo implementaste eso, ¿verdad? En la Plaza Libertad. Sí, vaya. Y después viene lo mejor, señores, viene lo mejor. Espérenlo en el próximo programa. Ah, mentira, ahorita vamos con eso. Vaya, David iba conmigo ahí... estábamos bien y todo, de repente empezaron unos youtubers a verlo y a ofrecerle, no sé si fue así, a ofrecerte algo, pues no sé, no les sabría decir qué, pero empezaron a ofrecérsele a él y entonces David optó por buscarlos a ellos, pero David, me hiciste a un lado a mí, ¿o no? Sí, me alejé en un momento, alejé de él. Ajá. Me alejé de usted. Porque, bueno, en ese instante fue como que íbamos comenzando ahí todo eso. Viste en mejores condiciones. Ajá, y los otros ya tenían como que el sentido para hacerme de un solo. Eso, mira, que, arriba. Que sea sincero, ese, entonces, eso es bueno. Entonces, yo solo vi lo mejor a mi beneficio, como bueno, al final es lo que yo aprendí, eso es la calle. Vos siempre vas a optar por lo que vas a ver. Por tu beneficio. Ajá. Vas a ver algo que te beneficie a vos, ya así. Los demás se benefician después, entonces es algo bueno. Es otra onda, va. Ya es otra onda, pero primero sos vos y después los demás. Ajá. Porque vaya. Si vos no te ves primero a vos, ¿cómo vas a ver a los demás? Vaya, pero ellos te dijeron, ya no te metas con él. No, me dijeron. Fue eso. Tu decisión yo... de buscarlos a ellos cuando ellos te ofrecieron algo. Sinceramente, solo llegaba cuando te veía, pero como no me dirigía palabras ni yo tampoco. No, como no. Hablaba. Ajá, hasta vale. Entonces, o sea, yo, si vos me decías grabemos, yo lo hacía, o sea, siempre he estado dispuesto. Ajá, no, pero acordate que a mí me daba pena porque ya era, supuestamente, yo creía que ya era de otros. Y entonces, como yo estaba bien bajo. Ah, no, nunca he sido de otros. Ajá. Hasta yo hice mi propio canal, el cual todavía no he podido ganar nada con eso. Ajá. Pero, o sea... vamos a ver qué se puede hacer. Hablanos un poco de eso, de tu canal, cómo está la cuestión. ¿O no? ¿Crees que es muy privado? No. Okay. Claro que sí me gustaría hablarlo. El plan que yo traía de propuestas era que... no, que, bueno, como una queridísima seguidora me dijo... pues, yo que vos vinieras con tu abuelo. Yo dije, o sea, no es mala idea porque... es bueno. O sea, yo sí quiero hacer crecer mi canal. Ya tengo bastantes seguidores... pero no estoy sacándole lucro a eso tampoco. O sea, ni tampoco me ha importado sacarle lucro al canal. Pero últimamente sí he estado bastante inestable con la situación económica. Entonces, sí me estoy viendo, por eso estoy volviendo a llegar a la plaza, porque me estoy viendo bien
persuadido y literalmente, o sea, necesito y para ver. Eso se necesita. Ajá, tener. Quiero ver bastante el canal y poder sacar aunque sea un ingreso de eso. O sea que para poder lograr monetizar y todo eso hay que gastar bastante. Sí. Para lograr la meta, ¿verdad? De comenzar a monetizar. Sí. Tenés que comprar paquetes, tenés que. Hay veces hasta regalar dinero para que te ganarte a las personas, pues, sí. ¿Me entendés? Y toda la cuestión. Así es. Pues qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más me puedes contar, Davidito? ¿Qué haces hoy? ¿Los trabajos que has tenido? Contame. Pues mire, trabajé aquí de metero, bastante bien, duré bastante tiempo ahí. Pero por situaciones de que quitaron el local, todos salimos volando. De ahí en Santa Tecla, que trabajé de vender verduras, ese fue el trabajo más calle que he tenido. O sea, por el sentido en el ámbito en el que es. Es bien, bien pesado, te encontrás con gente buchinchera, con gente que te trata mal, con gente que te quiere ver de menos, con gente que te quiere dar duro. O sea, gente que te quiere ver por los suelos. Vos que le quitas un cliente a una persona, o quizás no se lo quitas, pero o sea, pueden estar así las dos bolsas de tomate ahí, mira. Pero si el cliente escoge esta bolsa, la otra persona, el otro vendedor se enoja con uno solo porque el cliente cogió un. O sea que ahí ya te metiste en problemas. Ajá, digamos. Literalmente ya dicen que uno le quita el cliente aunque sí. El cliente haya cogido. Más en la época que estábamos, va. Exacto. Estaba terrible. Y no sé cómo lograste eso, pasar esa etapa. Sí, sí. Fue difícil. Fue bien difícil. Ajá. Después se vino todo lo del COVID y todo eso también. Sí. Son etapas que solo yo sé porque yo las pasé solo. Sí. Solo yo sé cómo me las pasé. Porque quieras o no, yo desde mis 15 años prácticamente, o 14, desde que yo me fui, yo no estuve mucho tiempo con mi bisabuela, yo solo estuve como 3 meses con ella y ahí yo me fui para la calle. Desde mis 14 años prácticamente yo comencé a ser independiente, a dármelas por mí sola. Ya, qué soy bueno. Soy una persona que se rebusca por mí y pues que tampoco va a agüitarse solo porque no podía, no. El que no puede es el que no arriesga. ¿Tuviste pareja cuando comenzaste o cuando estabas, llegabas a la plaza constantemente, tuviste una pareja por ahí? No, con Hazel, la chica trans con la que estaba, era como que estuvimos en el INA juntos. Entonces en el INA sí anduve con ella, entonces como que todavía ya quedaba con. La muchacha que llegaba con vos allá al parque. Ajá. Ajá, que yo le pregunté una vez si hacía pareja y me dijo, no, somos amigos. Ajá, entonces de ahí quedamos como mejores amigos y pues hasta el momento siempre seguimos siendo amigos. ¿Y la pareja que tenés, que del extranjero o algo así? Oh, sí. ¿O tuviste, todavía no sé? Está, no, todavía está. ¿Está todavía? Sí. ¿Tiene una buena relación con él? Sí. ¿Con ella? ¿Él o ella? Él va. Él. Ajá. Él, se supone que en octubre tal vez viene, pues vamos a ver qué tal. No hemos estado muy bien estos últimos meses, 2 meses. Hemos estado bastante distanciados, pero en octubre viene. Son las fiestas de octubre aquí en Zaragoza. Él va a venir, le pedí que si venía y entonces me dijo que sí. Le estoy averiguando para cuándo la fecha, para que él compre el boleto y así vernos. Pero sí, de que sí lo quiero bastante. Ya vamos para 9 meses juntos, entonces okay. Ya es una. ¿Y próxima. Ahora cómo estás, David, con respecto a trabajo y toda la cuestión? Trabajo sí no tengo, por eso es que te digo que le quería meter a YouTube. ¿Cuánto tiempo tienes de no trabajar hoy? Ahorita como un mes. Ya un mes ya se siente, ¿verdad? Ya se necesita ganar bien. Sí, o sea, mi novio, quiera hacerlo, me manda un apoyo, pero o sea, no, como que no da abasto, ¿verdad? Entonces, es como que salgo bien raspado con lo de la comida y con lo del alquiler. Entonces, solo el alquiler son $50 del cuarto, sí. 10 de luz, 10 de agua, son $70. Sí. Ajá. Y la comida, entonces, más ahorita que también quiero rebuscarme por comprarme la cocina para poder cocinar, porque me toca comprar comida porque no tengo para cocinar. Ajá. Entonces eso, pero lo que quiero es una cocina eléctrica porque si compro una de gas, el tapo de gas es caro. El problema es que con la cocina eléctrica te van a querer aumentar la luz, la tarifa ahí, pienso yo, ¿verdad? No sé, a menos de la que la tengas sin que se den cuenta, ¿verdad? Ajá, todo eso hay que analizarlo, ¿me entiendes? Sí. Pero qué bueno, estuvimos acá con David, la Loba, sí. Mientras él se despide yo voy a las cámaras y hasta acá vamos a quedar, pero voy a dejar con Davidito para que se despida.
Bueno, pues mi gente hermosa, nada, pues aquí les conté un poco de mi historia. Este soy yo, David, claro, transparente. Yo acepto que no soy la mejor persona, soy un chico bastante rebelde, pero tengo muchas ganas de salir adelante y eso es lo que importa, las ganas. No te quedes, o sea, nunca en el mismo lugar, siempre trata de ir avanzando escalón por escalón, que las metas siempre están ahí. Lo imposible en veces solo cuesta un poco más. Besos a todos. Qué bueno, excelente. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a estar en el en vivo. No se lo pierda. Nos vemos. Salud.